Bienvenidos, este es un especial para ustedes. El Museo Ex Hacienda de Chinameca es la puerta de entrada a la historia de la representación de uno de los íconos libertarios más importantes de la historia de la humanidad. Es la puerta de entrada a la historia de la representación de Emiliano Zapata. El 10 de abril de 1919 muere traicionado por Guajardo y por Pablo González aquí, en este lugar. Pero estamos hablando de una figura que rebasa la historia de la Revolución Mexicana. Las imágenes que hoy veremos hablan precisamente de esta historia. Zapata es el héroe más representado de la historia nacional. Su rostro y su figura se reconocen en muchísimos países del mundo. A ello contribuyen el hecho de su propia conciencia sobre el poder de su imagen, la conciencia que él tenía de la figura que se congela a través de la fotografía. Es una figura consciente, tal vez, de la trascendencia de su entrega heroica, no lo sabemos, pero tenía esa dignidad del indígena mestizo mexicano y morelense, desde la postura, claro, general, pero un general revolucionario. Es lo que representa al generalato heroico más extraordinario que podemos referirnos. Zapata, sabemos que se vestía especialmente para las tomas fotográficas, iba a los estudios, pagaba por ellos. Los fotógrafos se tardaban varias horas a veces en el montaje de las fotografías, y estos autores, Agustín Víctor Casasola, Abraham Lupercio, José María Cuellar, Amando Salmerón, muy importante, Cruz Sánchez, Antonio Garduño, le decían cómo vestirse, qué portar para las tomas. Yo tengo que reconocer que de alguna manera he partido de la imagen de las miradas tan penetrantes, pero también de pose, porque eso ha sido hasta objeto de estudio. Zapata posaba ante una cámara. Estos retratos nacen de una tradición que viene de tiempo atrás. Están vinculados con el nacimiento de la historia del retrato de origen civil que nace en el Renacimiento florentino o flamenco, de perfil, de frente o de tres cuartos con fondo neutro para el consumo burgués, en donde habitualmente el posante sonríe o tiene un gesto amable. Llaman la atención en el caso de Zapata el hecho de que él siempre sale muy serio, su mirada profunda y, por supuesto, algunas otras características, su guapura. Es muy importante su guapura. Zapata era un mestizo de rasgos muy agradables. Se sabía visto por todo mundo, y llama la atención el hecho de que contraviene algunas convenciones de representación de la época. Por ejemplo, sale vestido de charro, un traje que no era habitual en los de su condición, en la gente del campo, quienes vestían frecuentemente de manta. En ningún lado se encuentra una fotografía con una pose que nos hubiera gustado para representar a Emiliano Zapata. Hicimos un preproyecto donde le pusimos una ropa de campesino, entonces a caballo, con un movimiento interesante. Nos gustó, pero se veía como muy pobre. La figura se veía, no se iba a interpretar que era un gran héroe. Entonces pusimos su traje, el que acostumbraba a llevar. Inclusive en algunas fotos sale con ese ropaje. Existen cerca de 250 mil fotografías de la Revolución Mexicana,
tomadas por más de 300 fotógrafos en 300 colecciones, pero es una cosa curiosa que solamente 8 de esas cientos de fotografías ahora, cientos de fotografías del Ejército Libertador del Sur, 8 han sido retomadas o tomadas por los artistas, como tomando a Zapata como motivo artístico. La fotografía tomada en el hotel, en el antiguo Hotel Moctezuma, pues contraviene estas disposiciones de las representaciones, porque además él aparece en los periódicos conservadores de la época. Él aparece de pie, vestido de charro, portando un fusil, con una banda tricolor que le cruza el pecho, portando las cananas o carrilleras, y está mirando como si fuera, como si estuviera mirando al infinito. De esas fotografías que ahora son emblemáticas, vamos a hablar de dos. Una de ellas, la de Villa y Zapata, el 6 de diciembre de 1914 en Palacio Nacional, cuando se sientan frente al camarógrafo y pues hay una, todo el mundo lo sabe, una discusión entre ellos dos de quién se sentaba en la silla presidencial. Hay personajes importantísimos representados ahí en esa fotografía, uno de ellos el hijo de Zapata, y la otra fotografía, la del comedor, tomada ese mismo día en Palacio Nacional. Hablar de una iconografía zapatista implica pensar en las diferentes intenciones de quienes han tomado a Zapata como motivo artístico. Por un lado tenemos a los autores de la Escuela Mexicana de Pintura, los muralistas que nos dieran a conocer al mundo a principios de la década de los 20. Estamos hablando de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de Siqueiros y de la segunda y tercera generación de los autores de la Escuela Mexicana de Pintura, del Taller de la Gráfica Popular, que lo tomó también como motivo. Pero por otro lado, a partir de la segunda década del siglo XX, estamos hablando de las llamadas apropiaciones. Esta cualidad, esta facultad de los artistas, en donde toman imágenes o segmentos de las imágenes conocidas de Zapata, de aquellas 8 que hablábamos básicamente, y las reproducen para hacer citas o paráfrasis con diferentes intenciones. En este caso tenemos la famosísima fotografía del Hotel Moctezuma que toma José Guadalupe Posada para hacer la hoja volante publicada por Vanegas Arroyo en 1911, en donde lo criticaban, de donde sale el mote de Atila del Sur, pero también la toma Diego Rivera para hacer su propuesta titulada Paisaje Zapatista 20 años después, una pintura cubista que está desplantada desde el lugar de la ausencia. Y esta fotografía también la toman Arnold Belkin, para darnos una pintura significativa en el sentido de que habla del cuerpo que se le entrega a la Revolución Mexicana, es el Zapata de carne y hueso, pero también la toman autores como Edmundo Font, que aprovecha el expresionismo de la segunda mitad del siglo XX para darnos un Zapata revuelto de colores, una revolución de colores, fíjense lo que estamos diciendo. La toman artistas como Gironella o Arnaldo Cohen. Y ya de manera más contemporánea, el grupo Azaro, los artistas, es un colectivo de artistas revolucionarios de Oaxaca que incluso llegan a representar a Zapata y a Villa, hablando de la otra fotografía icónica, aquella de Palacio Nacional, de la cual ya hemos hablado, lo llegan a representar como punk. ¿Por qué? Pues porque ambos grupos querían cambiar al mundo. Ambos son íconos libertarios de la cultura moderna y contemporánea. Yo lo que quise hacer fue interpretar y reinterpretar mi propio personaje interior al que he admirado toda mi vida,
para mí ha sido muy importante porque yo he querido darle vida al muerto y que aún cuando yo lo pinte muerto, esté vivo como sé que Zapata continúa. Otra de las fotografías icónicas de Emiliano Zapata, pues es aquella en la que aparece montado a caballo. Esto dará pie a un sinfín de esculturas que habitan muchas ciudades del país. Y en esto tiene mucho que ver la relación que se hace entre la vida campirana, la vida de Emiliano Zapata, por supuesto su relación con la defensa de las tierras, la restitución de las tierras a quienes le pertenecían, pero también con aquel arquetipo que implica el vínculo entre el hombre fuerte, el macho poderoso, la tierra, el héroe telúrico, la fuerza del animal, la virilidad de Zapata presente también a través de el énfasis que se hace en su bigote, en sus cejas pobladas. Estamos hablando de una obra de 9 metros por 5,60. Entonces, es una obra de gran magnitud, con un peso de 4 toneladas una vez que se terminara y colocada. Esta obra fue prometida por el candidato en su turno, López Portillo, un personaje que en su viaje a conquistar los votos del estado de Morelos prometió que haría una estatua digna de una figura que no se le había hecho en Cuernavaca, sobre todo, una imagen que fuera digna de él. Esta figura del general Emiliano Zapata fue entregada en 1979, siendo gobernador el doctor León Bejarano. Aquí al general lo quisimos representar como un hombre que volaba, que estaba en el aire todo lo que él había querido hacer, que no se habían cumplido muchas de las cosas que a él prometió a su pueblo que se harían. A partir de la muerte de Emiliano Zapata, surge el mito y la leyenda comienza con una serie de narrativas el mismo día de su muerte aquí en Chinameca. Yo estoy reinterpretando a un Zapata que tiene que ver con mi admiración profunda de la identidad nacional del mexicano. Somos precursores revolucionarios y la figura extraordinaria de Zapata sigue siendo vigente en la revolución de las ideas, de la necesidad de recuperar al campo mexicano, de darle a nuestra gente que sufre, a la miseria de nuestro pueblo que existe, los niveles abajo de la pobreza, la renovación del mensaje zapatista en la modernidad. La leyenda comienza con una serie de narrativas que incluyen, por supuesto, todo aquello de que el cadáver no era de Emiliano Zapata, pero también el hecho de que había periodistas en Chinameca antes de que tuviera que haberlos, antes de que se diera públicamente la noticia. Y la gente, bueno, comenzaba a remolinarse en torno a su cadáver, buscaban también salir en las fotografías que se estaban tomando. Es el nacimiento de una época que hoy tenemos muy presente, en donde las noticias tienen que ver con la manera de difundir, con la multiplicidad de cámaras siempre presentes, con el fotoperiodismo naciente en aquella época. Resulta que Zapata es un ícono presente a partir de estrategias como aquella de la metonimia, la parte por el todo. Es decir, empezamos a ver nada más los bigotes o el sombrero o las cananas de Zapata, inmediatamente identificamos a Zapata como una figura de la Revolución Mexicana.
dibujaría con su sombrero charro, con su bigote. Con bigotes, un sombrero grande. Su sombrero con su carrillera, su rifle. Un hombre de sombrero, de bigote, moreno. Bigotón, botas, sombrero charro. Con su buen bigote, su buen sombrero y su buen caballo, como él gustó utilizarlo. Esto nos habla también de que se hace presente en un montón de imágenes propias del diseño gráfico. Dan respuesta a las necesidades de esta época, de la imagen, de esa transestética de la que habla Baudrillard. Entonces tenemos al Zapata urbano, al Zapata que es motivo de un montón de publicaciones de todos sentidos y que sirve para el uso político de la imagen, pero que sirve también a los grafiteros, pero que sirve a las ilustraciones infantiles y que se identifica con un montón de ideales que no tenían nada que ver con el de Anenecuilco, que se levanta en armas en 1910. Y luego resulta que viene la pregunta que nos hacemos, ¿quién era Zapata? ¿Un héroe? ¿Un mito? ¿Una leyenda? El héroe de las mil caras del que habla Joseph Campbell, la figura en el espejo, el personaje histórico. Tal vez yéndonos a su rostro, tal vez acercándonos a la intimidad de su figura, podemos resolver esta pregunta que permanecerá siempre con nosotros en nuestra cultura, ¿quién era Zapata? Para nosotros es un símbolo de lucha, un símbolo de fuerza, un símbolo de que pues uno siempre tiene que luchar por sus ideales. Fue un hombre idealista que luchó por los pobres, por las tierras, para que los trabajaran. Para mí es una persona que lucha por interés de los demás sin ver el suyo y se consolida héroe hasta que es asesinado. Que siempre luchó por que toda la gente tuviera sus tierras, porque antes éramos esclavos y él luchó para que cada quien fuera libre. Un hombre luchador, luchador. Un hombre que dio su vida. Y la mirada nos dice mucho porque hay un mito sobre la mirada que implica que quien nos mira de frente, quien nos sostiene la mirada, está diciendo siempre la verdad. La mirada tiene implicaciones en relación con el otro. Nos está siempre exigiendo una respuesta. ¿Quién mira más? Sostenidamente se dice que merece más afecto. Todas estas cosas nos dicen esos ojos penetrantes, esos ojos poblados de pestañas de Emiliano Zapata, esa mirada que nos cuestiona y esa mirada que se ha dicho que también era una mirada desconfiada. Lo más importante es su mirada, esa profundidad de sus ojos, donde sabe su destino. Es una mirada que traspasa los límites de los seres humanos. Su mirada de él siempre reflejaba una mirada clara y contundente, porque siempre hablaba la verdad. Con el brillo de sus ojos, no frío, pero era una cosa que al estar hablando, él decía, aquí se hace esto. Y yo quiero hacerlo de esta forma y se va a hacer. Su firmeza. Él tenía la mirada fuerte, dura, por decirlo así, porque él tenía que ser fuerte, porque tenía bajo sobre su espalda todo a un pueblo ya cansado. Todas estas implicaciones sobre la mirada pues están presentes en los rostros de Zapata, desde luego que es una de las características más importantes del rostro del retrato zapatista. Y con esta pregunta nos quedamos. ¿Quién fue Emiliano Zapata?